El club de vòlei Roquetes ja ho té tot a punt per a l'inici de la Superliga 2 masculina, que tindrà lloc aquest dissabte a les 7:30 com a locals enfront al Mediterrani o Castellón. Després d'una pretemporada en la que han aconseguit el tercer lloc a la Superliga catalana, els de Roquetes ja s'han marcat els principals objectius d'aquesta temporada. Y creo que bueno, el objetivo principal es afianzar el equipo en la categoría, seguir teniendo un nivel competitivo, seguir haciendo que aparezcan jugadores jóvenes nuevos, hacer crecer el club desde el primer equipo, que el primer equipo sea una referencia, pero que también crezcan las bases, y creo que se está logrando y el objetivo es ese, mantenernos a ese nivel, mantenernos por ahí viendo la pretemporada y los partidos buenos que hicimos. Creo que el equipo completo va a estar para pelearle a todos. Pel que refereix a la plantilla, aquesta temporada mantenen gairebé el mateix bloc que en la temporada passada, però amb les baixes d'Albert Arazaga, que ha fitxat per l'Illa de Grau, i Mauro Aguilera, que ha tornat a l'Argentina per a disputar la Lliga Metropolitana. El seu lloc com a receptor l'ocuparà l'argentí Alejandro Alsina. Tot i això, Agustín Rodríguez s'ha trobat amb el primer entrebanc amb l'absència en els primers partits de Franco Laurenti, un dels jugadors més importants de l'equip, que s'està recuperant d'un pneumotòrax. A ver ahora cómo nos reacomodamos a esto, porque bueno, Franco Laurenti, que es por ahí nuestro principal atacante, que es el que más puntos hace en un partido, sufrió un neumotórax y necesitamos por ahí un periodo de readaptación del grupo para reemplazar a un jugador que no va a ser fácil de reemplazar, que todos los que lo pueden hacer lo van a hacer bien, pero no por ahí al nivel que nos da Franco. El objetivo ahora primero es reacomodarnos, ver cómo el equipo funciona sin él y a partir de ahí ver cuando lleguemos a mitad de temporada dónde estamos parados, porque va a ser difícil y nos va a costar. Cal destacar que aquesta temporada hi ha hagut canvi de president del club, ja que en l'assemblea del passat mes de juliol, Benjamín Cuevas va substituir en el càrrec l'anterior president, Joan Molero.